Está claro que el béisbol moderno se desarrolló en Estados Unidos, aunque el origen exacto del juego es difícil de determinar. La mayoría de los estudiosos cree que el béisbol evolucionó desde una variedad de juegos similares. Una leyenda popular cuenta que Abner Doubleday, quien llegó a ser oficial del ejército de la Unión durante la Guerra Civil Estadounidense de 1861 a 1865, inventó el béisbol en Cooperstown en 1839. Aunque no existe en la actualidad ningún apoyo para este mito, el Salón de la Fama y Museo Nacional de Béisbol se encuentran ubicados en Cooperstown. Existen, a pesar de la versión popular de origen del béisbol creado por Doubleday, numerosas referencias a los términos béisbol y bat and ball en documentos de los primeros años del siglo XVIII. El béisbol es un deporte de conjunto jugando entre dos equipos de 9 jugadores cada uno. Es considerado uno de los deportes más populares de los Estados Unidos. El objetivo del juego es golpear una pelota con un bate, desplazándose a través del campo y correr por el campo interno de la tierra y logrando anotar el tanto conocido como carrera. El equipo que anote más carreras al cabo de los 9 episodios que dura el encuentro es el ganador. Para calcular la velocidad que obtiene la pelota al momento de ser bateada, debemos ocupar la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y para que se den una idea de la velocidad que alcanza una pelota, les demostramos los videos en donde cada uno de los siguientes batea. En este video en el que bateó Daniel, hizo un tiempo de 1.6 segundos en una distancia de 10.5 metros. Así es que su velocidad es de 6.5 metros sobre segundo. Esteban en este video, en 0.7 segundos, recorrió 6.6 metros. Esto quiere decir que la velocidad que tomó la pelota es de 8 metros sobre segundo. En esta ocasión le tocó a Claudio batear e hizo un tiempo de un segundo en una distancia de 10.5 metros. Entonces, aplicando la fórmula, su velocidad es de 10.5 metros sobre segundo. Ya conociendo todo esto, hablaremos del home run. Se da cuando el bateador hace contacto con la pelota de una manera que le permita recorrer las bases y anotar una carrera. En la actualidad, la forma más común en la que se da un cuadrangular es cuando el bateador golpea la pelota y este sale del campo de juego sobre la barda del outfield, resultando en un cuadrangular automático. Estamos conectados por el sonido del rock and roll. No hay nada como esta sensación. Con esto damos terminado ese documental. Esperamos que le haya gustado y que le hayan entendido mejor al concepto de velocidad. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.